Repentina separación de Alejandra Rubio y Carlos Constancia. Tenemos en exclusiva imágenes e información que no encontrarás en ningún otro lugar. Vean este breve adelanto. A veces todo sucede demasiado rápido, como si no llegáramos a tiempo. Cuando sentimos la necesidad de poner distancia, ya sea en forma de espacio, tiempo o colores, el cielo se vuelve turquesa, el mar verde pino, las nubes blancas como mi mente en calma. Cuando noto esa sensación, sé a dónde dirigirme, qué camino tomar. Es el camino que me lleva al sur, el que me devuelve al lugar donde quiero estar. Aquí todo vuelve a su lugar, todo empieza a decirme que es allí donde las cosas mejoran. Después de ver estas imágenes de Alejandra Rubio como nunca antes la habías visto, vamos a contaros en exclusiva y mostrar imágenes de la repentina separación de Alejandra Rubio y Carlos Constancia. Empezamos. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Amigos. ¿Cómo estáis? Domingo, media mañana, y os traigo una exclusiva. ¿Cómo no os iba a traer una exclusiva hoy domingo? Llevamos escuchando varios días, yo diría que una semana, sobre la separación de Alejandra Rubio y Carlos Constancia. Una separación de la que están hablando todos los medios. Nosotros, hasta hoy, no hemos querido hablar del tema. Os puedo confirmar que ha habido un distanciamiento. Os puedo asegurar que la situación no está muy bien, pero están intentando resolverlo. Tanto es así que vais a ver, y solo aquí vais a ver, cómo Alejandra Rubio y Carlos Constancia están intentando superar esta difícil situación. Tenemos las imágenes que todos están buscando. Pero antes de ver estas imágenes exclusivas, os voy a contar lo que sabemos con certeza sobre esta pareja. Como sabéis, Alejandra está embarazada. Hace casi tres semanas saltó la noticia de su embarazo, que ha sido tema de conversación en todos los medios. Un embarazo que ha sido considerado prematuro, ya que llevaban muy poco tiempo de relación. Sabemos de fuentes confiables que Alejandra Rubio no lo está pasando nada bien. Ella misma ha expresado que están intentando que rompan, están intentando que esto se acabe. Y efectivamente, así es, hay varias personas que están tratando de que esta pareja no siga adelante. Alejandra Rubio es una mujer enamorada, podríamos decir que hasta los huesos. Es una mujer que desea tener a su pareja, Carl Constancia, a su lado. Carl Constancia, por otro lado, es más frío y calculador. Esto no quiere decir que sea una mala persona, no estoy diciendo eso, pero sí es verdad que Alejandra ha apostado al 100% por Carlos y que en estas últimas semanas ha visto como todo lo que han construido se está desmoronando. Llevamos días escuchando rumores de que se han separado. Puedo decir con certeza que no hay ninguna separación. Lo que ha habido es un distanciamiento, y eso os lo puedo confirmar al 100%. Tanto es así que han decidido poner distancia física entre ellos. Están pasando este fin de semana juntos para hablar de sus asuntos, para discutir sobre su futuro y sobre todo lo que les depara. Esta pareja ha generado una gran expectación mediática como nunca antes. Ni Alejandra ni Carla habían ganado tanto dinero antes. Alejandra, según sus propias palabras y las de su madre, se ha dejado guiar por Carl Constancia para la realización de esa exclusiva en la revista Hola. Ella no estaba muy de acuerdo, pero al final él le explicó y le dijo, y oye, para que ganen otros, ganamos nosotros. Estamos hablando de una pareja que está generando una gran cantidad de dinero en muy poco tiempo y que sigue facturando. Pero no todo en la vida es facturar. También se necesita comprensión, empatía y, sobre todo, estar enamorado. Carl Constancia es sospechoso de no sentir lo mismo que Alejandra Rubio, algo que puede ser normal, dependiendo de cómo sea cada persona. Sin embargo, el pasado de Carl no le favorece en este sentido. Bajo mi punto de vista, creo que ha sido un error por parte de la prensa centrarse tanto en su pasado. Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida y no repetir los errores cometidos anteriormente. Creo que siempre hay que dar una oportunidad. No me voy a extender más porque después me dicen que no me enroll. Así que vamos al grano. Alejandra Rubio y Carl Constancia están intentando arreglar lo que parece que se está desmoronando. ¿Dónde están? Pues están en el sur de España. Y aunque muchos podrían pensar que están en Málaga, os puedo confirmar que Carlos Constancia y Alejandra Rubio están pasando un fin de semana en Huelva, concretamente en la localidad del Rompido. Se están hospedando en un hotel de lujo, el único de este tipo en el Rompido. La habitación es matrimonial, todo muy romántico, pero en un momento crítico para la pareja. Tenemos imágenes y las vamos a mostrar. Han salido muy poco del hotel, pero lo poco que han salido hemos logrado captar unas imágenes de la pareja. Aquí tenéis el restaurante donde cenaron anoche, llamado Restaurante Casa El Palo en El Rompido, Huelva. Llegaron alrededor de las 9 de la noche, cenaron bien. Alejandra un poco menos, mientras que Carlos se lo comió todo.
Aquí tenéis la imagen de la pareja en El Rompido, Huelva, en exclusiva para este canal, donde están intentando por todos los medios resolver su situación. Os cuento un secreto. Veremos qué pasa con esta pareja. No quiero ser agorero, pero veremos. No hay muy buenas vibraciones. Después de ver estas imágenes de Alejandra Rubio como nunca antes la habías visto, vamos a contaros en exclusiva y mostrar imágenes de la repentina separación de Alejandra Rubio y Carlos Constancia. Empezamos. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estáis? Domingo, media mañana, y os traigo una exclusiva. ¿Cómo no os iba a traer una exclusiva hoy domingo? Llevamos escuchando varios días, yo diría que una semana, sobre la separación de Alejandra Rubio y Carlos Constancia. Una separación de la que están hablando todos los medios. Nosotros, hasta hoy, no hemos querido hablar del tema. Os puedo confirmar que ha habido un distanciamiento. Os puedo asegurar que la situación no está muy bien, pero están intentando resolverlo. Tanto es así que vais a ver, y solo aquí vais a ver, cómo Alejandra Rubio y Carlos Constancia están intentando superar esta difícil situación. Tenemos las imágenes que todos están buscando. Pero antes de ver estas imágenes exclusivas, os voy a contar lo que sabemos con certeza sobre esta pareja. Como sabéis, Alejandra está embarazada. Hace casi tres semanas saltó la noticia de su embarazo, que ha sido tema de conversación en todos los medios. Un embarazo que ha sido considerado prematuro, ya que llevaban muy poco tiempo de relación. Sabemos de fuentes confiables que Alejandra Rubio no lo está pasando nada bien. Ella misma ha expresado que están intentando que rompan, están intentando que esto se acabe. Y efectivamente, así es, hay varias personas que están tratando de que esta pareja no siga adelante. Alejandra Rubio es una mujer enamorada, podríamos decir que hasta los huesos. Es una mujer que desea tener a su pareja, Carl Constancia, a su lado. Carl Constancia, por otro lado, es más frío y calculador. Esto no quiere decir que sea una mala persona, no estoy diciendo eso, pero sí es verdad que Alejandra ha apostado al 100% por Carlos y que en estas últimas semanas ha visto cómo todo lo que han construido se está desmoronando. Llevamos días escuchando rumores de que se han separado. Puedo decir con certeza que no hay ninguna separación. Lo que ha habido es un distanciamiento, y eso os lo puedo confirmar al 100%. Tanto es así que han decidido poner distancia física entre ellos. Están pasando este fin de semana juntos para hablar de sus asuntos, para discutir sobre su futuro y sobre todo lo que les depara. Esta pareja ha generado una gran expectación mediática como nunca antes. Ni Alejandra ni Carla habían ganado tanto dinero antes. Alejandra, según sus propias palabras y las de su madre, se ha dejado guiar por Carl Constancia para la realización de esa exclusiva en la revista Hola. Ella no estaba muy de acuerdo, pero al final él explicó y le dijo, y oye, para que ganen otros, ganamos nosotros. Estamos hablando de una pareja que está generando una gran cantidad de dinero en muy poco tiempo y que sigue facturando. Pero no todo en la vida es facturar. También se necesita comprensión, empatía y, sobre todo, estar enamorado. Carl Constancia es sospechoso de no sentir lo mismo que Alejandra Rubio, algo que puede ser normal, dependiendo de cómo sea cada persona. Sin embargo, el pasado de Carl no le favorece en este sentido. Bajo mi punto de vista, creo que ha sido un error por parte de la prensa centrarse tanto en su pasado. Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida y no repetir los errores cometidos anteriormente. Creo que siempre hay que dar una oportunidad. No me voy a extender más porque después me dicen que no me enroll. Así que vamos al grano. Alejandra Rubio y Carl Constancia están intentando arreglar lo que parece que se está desmoronando. ¿Dónde están? Pues están en el sur de España. Y aunque muchos podrían pensar que están en Málaga, os puedo confirmar que Carlos Constancia y Alejandra Rubio están pasando un fin de semana en Huelva, concretamente en la localidad del Rompido. Se están hospedando en un hotel de lujo, el único de este tipo en el Rompido. La habitación es matrimonial, todo muy romántico, pero en un momento crítico para la pareja. Tenemos imágenes y las vamos a mostrar. Han salido muy poco del hotel, pero lo poco que han salido hemos logrado captar unas imágenes de la pareja. Aquí tenéis el restaurante donde cenaron anoche, llamado Restaurante Casa El Palo en El Rompido, Huelva. Llegaron alrededor de las 9 de la noche, cenaron bien. Alejandra un poco menos, mientras que Carlos se lo comió todo. Aquí tenéis la imagen de la pareja en El Rompido, Huelva, en exclusiva para este canal, donde están intentando por todos los medios resolver su situación. Os cuento un secreto. Veremos qué pasa con esta pareja. No quiero ser agorero, pero veremos. No hay muy buenas vibraciones.
Dejad en la caja de comentarios qué os parece esta pareja y todo lo que se está generando alrededor de ellos. Nosotros, como siempre, quieren o no quieren, seguiremos informando y hoy con exclusiva. Un beso muy grande. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias.